época en que él se va del país por la cantidad de deudas que tenía, de este lujo, mentiras y deuda, finalmente él trabajaba en el canal. El último enlace que él hace es conmigo. No. Y hay conversaciones que yo tuve con él en los pasillos de ese canal, la red, cuando estábamos en Colón. ¿Qué fue? Préstame Lucas. ¿Qué fue, mejor dicho? ¿Te pagó? Sí. ¡No! ¿Verdad? No, porque yo no yo hablé con él y yo le dije que había que vivir de acorde a su realidad y que su realidad de millonario, que en algún momento sí tuvo, porque Mauricio Israel ganó muchísima plata, se había terminado. Se había terminado y hoy día tenía una realidad completamente distinta, tenía que vivir de acuerdo a esa realidad. Desde ahí nunca más me habló de la plata, nunca más me pidió plata, nada. Pero sí le pidió plata a guardias de nuestro canal, a directores que les mando saludos, Fonsille, a una cantidad de gente importante. ¿Al viejo? Que trabajaba en aquella época. ¿Al viejo también le pidió plata? No, al viejo no. ¿El viejo me está diciendo que sí? ¿A quién? El viejo inventa. Oye, pero Juli, qué increíble, porque es verdad lo que tú dices. A un compañero, en época, a un compañero de utilería le pidió plata. Él llegó a ganar, es verdad. Mucha, él llegó a ganar mucha plata y finalmente la plata. ¿Qué hizo con esa plata que finalmente después le tenía que pedir plata hasta a lo que tú contabas, a la gente de portería del canal? Entonces, Hugo, no sé si tú, finalmente, ¿él se gastó esa plata en darse buena vida, en darse estos lujos, en invitar a las chiquillas? ¿Te acuerdas que la invitaba como a Miami por el fin de semana? A Puerto Montt, claro, una clásica historia de que se iba como a almorzar a Puerto Montt y volvía durante el mismo día. Sí, efectivamente tenía una vida de lujo. Mucho lo gastaba en esto de conseguir relaciones amorosas o comprar el amor, digámoslo, de alguna manera. Y de hecho, cuenta una historia, Marcelo Ríos, el Chino Ríos, en la época en que ambos coincidieron trabajando en Mega, en donde empieza ya la debacle económica de Mauricio Israel por este gasto excesivo de dinero, en donde él llega hasta la casa de Marcelo Ríos, con quien tenían confianza, porque trabajaban en el mismo canal, para pedirle no 200 lucas, no un millón de pesos, le pide prestado 200 o 300 millones de pesos, producto de que se hacía insostenible la vida de lujo y mentiras también en la que estaba cayendo Mauricio Israel ya en la época de Mega. Y efectivamente, mucho de lo que se sabe, al menos en los medios, en qué gastaba el dinero, tenía que ver con eso, con sus trajes carísimos, con el automóvil, con los viajes, autos, con las citas a las que invitaba, autos, como decir, relojes. Era fanático de los relojes. En eso es de lo que se sabe que se gastaba el dinero, Mauricio. ¿Sabéis lo que pasa? Que acá hay un dato que es bien curioso, porque era un tipo que televisivamente era muy entretenido, atractivo. O sea, acuérdate que llegaba a 12, 15 puntos de rating leyendo un diario en silencio. Y con la música de Marco Antonio Solís. Que está sonando de fondo. Y leía el diario y daba vuelta. Y marcaba 15 puntos y se convirtió en un referente. Fue el primero en emplazar a las autoridades, en hablar de que tú estás robando. Fue un tipo que podía haber tenido un futuro muy exitoso y haber continuado los medios de comunicación. Yo creo que acá la codicia, el vivir una vida lujosa que no le correspondía, el ganar 100 y gastar 300, le pasó la cuenta finalmente. Sí, como que se hizo adicto. Se enfermó por el lujo. Sí, al lujo. Se hizo adicto como al lujo, al éxito. Entonces, y eso él empezó a transformar como una especie de cuento esta cuestión y terminaba invitando a una chiquilla a almorzar a Puerto Montt por el día o a Buenos Aires por el día. Y una vida, pero así, hay que ser muy. Andaba en un Jaguar. Andaba en autos de lujo, pero hey, una casa maravillosa. En fin, Hugo, de todas las historias que se cuentan de Mauricio Israel, a tu juicio, ¿cuál es la que más a ti te llama la atención, que tú dices, ¿cómo se le pudo haber ocurrido esta cuestión? ¿O cómo se le pudo haber ocurrido pedirle plata a B o C persona? Yo creo que la historia de la cita que invitó a una ex Miss Chile o candidata Miss Chile, no recuerdo bien, a viajar por el día a Puerto Montt a almorzar para luego volver a cumplir con sus labores, de alguna manera te representa la esencia de ese Mauricio Israel de aquella época. Claro. Porque yo creo que no solamente te sorprende el dinero que se pueda gastar una persona en hacer un viaje así, por el día, solamente con el fin de conquistar a una persona, sino que te habla también de lo que él
cree que significa el éxito o el amor para una persona. Yo creo que habla no solamente de lo que él quería representar en términos económicos, sino que también emocionalmente quién era Mauricio Israel. Ahí el Sergio entenderá mucho más que yo sobre el tema, pero a mí me da la impresión de que Mauricio Israel también tenía muchos complejos, muchos conflictos de él como persona, en lo físico, en cómo se veía externamente, qué hacía, que no sé, tal vez se sentía un gallo feo, un gallo penca, no tengo idea. Y trataba de representar de representarse de una manera distinta haciendo esto, invitando a la gente, mostrándose económicamente de una manera en que, aunque no lo era, aunque como bien dijo la Julia, él sí llegó a ganar mucha, mucha plata. Sí, claro. Sí, pues él podría haber asegurado su vida tranquilamente. Él fue un fenómeno televisivo en épocas en que los fenómenos televisivos de verdad facturaban muchísima plata. O sea, el tipo se ponía a leer el diario y marcaba 15 puntos a las 6 y media de la mañana. Y de repente se acordaba, oye, vamos al móvil, ¿dónde está Revenning? Le da el pase a Revenning para que hiciera un móvil de algún tema o a otro periodista. Entonces, era muy llamativo. Ahora, lo que a mí me llamó la atención fue cuando lo logran traer a Chile, Claudio, operativo, todos los medios esperándolo. Lo llevan a tribunales, se presentan tribunales y se va para la casa. Fue como una alerta que se encendió en aquel entonces, que fue como que en Chile, en verdad, el que tiene plata o el que es conocido, o el que es famoso, o el que es empresario, no paga, porque ahí ya debía mucha plata. Hay que separar varias cosas de la historia de Israel. A ver. Israel, por ejemplo, en el tema de la camioneta con el periodista, ¿cómo se llama el chico? Rodrigo Herrera. Ya, por ejemplo, él en ese caso no había estafado a Rodrigo porque convenció a Rodrigo que fuera y le sacara una camioneta y le dijo, compadre, yo voy a pagar las cuotas, pero obviamente si no pagas las cuotas no estáis cometiendo un delito. El tonto fuiste tú, que tú fuiste a sacarle un crédito a un amigo. ¿Cómo le creía a un amigo? Pues y así eran las deudas que tenía. ¿Cachai? No eran delictuales, sino que era que se convencía a la gente tontamente iba, le prestaba la plata o se conseguía un crédito para pasárselo a él o le prestaba un departamento. Entonces, en realidad no cometía delitos, lo que sí tenía era deudas, como deudas por 300 millones de pesos. Pero había un puro creyente, Perdón, Claudio, un segundo. No era tontamente, era inocentemente y además que de verdad Mauricio Israel tiene un don de la palabra que tú te mueres. Sí. Es capaz de convencerte que la tierra es plana. Te voy a contar la parte jurídica. Este gallo, a una persona se le metió en la oficina y le robó cheques, pero le robó los cheques que tenía, se preocupó de sacarle no los cheques de arriba, sino que le abrió el talonario y le sacó los cheques del medio para que esta persona no se diera cuenta. Era un socio. Y exactamente, que no queda ni nombre ni apellido para que se sienta mal. Y le hizo la firma y cobró sus cheques. Ya, pero eso es delito. Eso es un delito. Y respecto a esa persona, esta persona se querelló, esta persona lo persiguió penalmente y a esta persona Mauricio le tuvo que pagar porque si no le pagaba, no se desistía la querella y en definitiva tenía que pagar con cárcel. Por eso, a las personas que les dejó de pagar Mauricio fueron las personas con las cuales no había cometido un delito y que simplemente se lo... en mochilete. Exacto. Eso, a esas personas no les pagó. Pero los que tenía problemas de cheques, de estafas reales, esos son los casos que el abogado de él trabajó antes de que él llegara a Chile. Entonces, cuando él llega a Chile, llega tranquilo porque sabe que todas las querellas y todos los que a los cuales de verdad había estafado y con los cuales había cometido un delito, a eso ya los tenía arreglado porque les había pagado primero. Y a los que no les pagó fue con los cuales no cometió delito, sino que simplemente, oye, ese culita, préstame tres palitos, comadre, porfa. Y oye, y eso no es delito, si tú solo los prestaste de buena gente, es un cumplimiento civil. Sí, no, pero ¿sabéis lo que pasa? Mira, hay una cosa que... La Scarlett o la Carolina Leiva atacaba a los bancos, atacaba a instituciones financieras, defraudó a gente que tenía recursos. Pero intentar, lo que hizo también Garay, atacar a gente que no tiene recursos, a la gente que confía mucho en ti, porque Garay, a la gente que estafó, no fue como Alberto Chan, que estafó a gente multimillonaria. Claro. Garay estafó a gente que le pasaba un millón de pesos, que era todos sus ahorros. Claudio, y que la única que tenía era que esos milloncitos la rentara. ¿Sabes qué? Y lo que da lata es que estos siempre caen parados. Oye, ¿sabéis? ¿Ustedes saben en qué está hoy día Mauricio Israel? Está en Colombia. ¿Qué está? ¿O no? En Colombia, casado. Echadito para atrás, así como en comerciales yo. Echadito para atrás. Está muy, muy, muy bien casado. Entiendo que con una heredera de un grupo empresarial de Colombia, casi mucha plata. Gastronómico. Ese es mi Juli, del rubro gastronómico, y que le va increíble. Entonces,
El hombre, de comida rápida. De comida rápida. El hombre, tranquilo. Eso, Germán. Ahí está Mauricio Israel. Y viejo, a tu colega que le dé 10 lucas, olvídate. Pero ojo, pero... ¿Sí? No, a ver, entonces, pero, da rabia, pero, porque estos siempre caen parados. No, pero espérate, siempre. Pero mi pregunta es, ¿él aún le debe plata a algunas personas? O, por ejemplo, a Rodrigo Herrera, a la Maca Venegas. ¿Se acuerdan que también le había pedido unos préstamos? Porque si él está así hoy día y que le haya pagado a todas las personas que se escapó, yo creo que está bien. Todo el mundo se merece una segunda oportunidad cuando tú has pagado, ya sea en este caso a todas las personas que les pidió plata. Distinto es tú estar así, dándote la vida de rico y famoso, y cuando aún le debes plata a otros. Germán, voy a preguntar. Topón adentro. Topón para adentro se llama la película. ¿Por qué? Porque con esas personas tú le pides plata, pero no hay un contrato por medio. Son relaciones en base a la confianza. Entonces, evidentemente que todas esas personas se sienten dolidas, estafadas, enrabiadas con Mauricio Israel. Pero Israel, topón para adentro, ahí... No, y de hecho lo que alegaba es que las deudas ya estaban prescritas. Por lo tanto, por último, aunque si me quisieran cobrar lo que yo les pedí prestado por una acción civil, las acciones civiles ya también estaban prescritas. Por eso que él vuelve a los 6-7 años después de la escoba que había dejado. Porque primero había solucionado la parte penal y también tenía la certeza que las acciones civiles estaban prescritas. Por eso que, claro, es que hay que ser muy carecida. Y lo que da radio con esta gente es que son cara de... Y no se arruga. Claudio.